Bueno, en este momento me estoy posicionando como profesional ambiental de la Contraloría Departamental y como tal mi función es revisar toda la gestión por parte de las entidades en el tema departamental de nuestros costos ambientales. Será una revisión exacta y clara de toda la gestión que tiene que ver con nuestros costos directos de los ecosistemas del departamento y se llevará a cabo una gestión disciplinaria de los planes que tienen en el distrito y en las entidades del departamento más que todo. Doctora Jennifer, ¿ya ha tenido un cargo de esta importancia que usted haya podido adelantar en el transcurrir de su corta vida profesional? Ay, afortunadamente, eso fue una de las elecciones por las cuales asumimos el cargo, que es nuestra experiencia ya en la parte pública, en el Honorable Senado de la República, que llevamos a cabo la Comisión Quinta de Medio Ambiente y Senado, donde revisamos todas las propuestas de ley relacionadas con nuestro ecosistema y nuestros recursos naturales. ¿Contenta con esta nueva opción? Claro que sí, muy contenta de poder servirle a nuestro departamento y poder llevar una función pública honesta y digna como siempre nos ha representado. Bueno, muchas expectativas porque como sabemos nuestro departamento es rico y potencial turístico en nuestros ecosistemas, entonces tengo demasiadas expectativas para revisar qué van a hacer nuestras entidades con respecto a los planes de conservación, protección y promoción a nuestra sociedad de cómo tener conciencia sobre nuestros recursos.